Hello everyone, this is Francisco, the English teacher of Simón Bolívar Elementary School. Thank you for being here. Well, the topic of this presentation, the whole presentation of the high school is reading, right? Which, well, in Spanish, we say yo leo. In English, we say reading or I read. But basically, reading is the most important, is one of the most important skills when we learn a language, okay? But reading, we can find many reasons why reading is important. And I want to tell you some of them, okay? Number one, reading is food for the brain, okay? Similar to a body that we need to eat in order to develop a body, a physical body, the brain needs food. And what is the food for the brain? Reading. Number two, you become better on conversations. Okay, where you get ideas, where you have expressions, synonyms, adjectives, verbs, when you read. Okay, number three, reading improves your focus on concentration. Does your child have problem with focus or concentration? Try reading and you can find many, many good results. Number four, reading opens your mind. Why? Because they discover, they learn about new culture, new things, okay? And that's why reading opens the mind. Reading helps to improve your memory. Yeah, do you have any problem with your memory? Try reading. It can help you a lot. And two more things, reading helps you sleep better, okay? If you, one of the recommendation for parents is that read stories, any kind of reading to your child before sleeping, and that's a good medicine or a good therapy, so you can have a good sleep. And finally, reading changes your personality and belief. Why? Because you learn about more people. You learn about more culture, more things that you never imagined exist. So these are some of the readings, some of the reasons why reading is important. Okay? Pero no estamos aquí para hablar de eso, sino estamos aquí para enfocarnos un poquito en lo que es cómo nosotros hemos estado aprendiendo el idioma inglés a través de la lectura. La lectura es uno de los mecanismos, uno de los ejercicios, destrezas, podemos ponerles muchos nombres, pero que nos ayuda al aprendizaje del idioma inglés, ¿sí? Y para eso quiero presentarles algunas pequeñas actividades que nosotros estamos haciendo con los estudiantes, de tal manera que puedan ellos sentirse con la confianza de poder hablar el inglés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de la lectura les permite a ellos, como digo, alimentar el cerebro, como les decía en inglés, les permite obtener una buena conversación. ¿Por qué? Porque tienen más ideas, les permiten concentrarse, ¿sí? Y les permite mejorar la memoria. ¿Y por qué no? Les permite cambiar su personalidad también y sus creencias. ¿Por qué? Porque descubren un poco más. Entonces, quiero invitarles a ver los siguientes videos. Son muy cortos, ¿sí? Pero les hemos preparado para que tengan una idea de cómo nosotros estamos trabajando a través de esta destreza que es de la lectura, ¿no? Y les invitamos más adelante para que ustedes nos visiten en la página web, perdón, en la página de Facebook de la escuela y puedan ustedes ver más actividades que los chicos hacen en el video. ¿Ok? A continuación, los siguientes videos. Good morning, how are you? I'm fine, thank you. Good afternoon, how are you? I knock it, oh no. Hello teacher, voy a cantar la canción de los saludos.
Good morning, good morning, good morning, how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, how are you? I'm not, oh no. Good evening, good evening, good evening, how are you? I'm great, thank you. Bye, teacher. Good morning, teacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 5, 8, 9. Buenos días, profesor. El tema de hoy es numbers. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Bye bye. Hola, soy nuevo yo, el profesor de inglés. Bueno, es importante aclarar aquí que para que los niños lleguen a tener una lectura como esa, mucho mejor, porque ellos están en el proceso, ellos reciben primeramente la entrada, ¿no? Que es escuchar, la escucha, ¿no? Entonces ellos tienen un proceso antes de poder llegar a ellos al nivel que están, ¿sí? Entonces es muy importante que dentro de la lectura no solo se ve involucrado el coger un libro y leer, sino que antes se han hecho algunos procesos para poder llegar a una lectura correcta, con una buena pronunciación, una buena fluidez y más adelante con una buena comprensión. ¿Ok? Sigamos viendo los demás videos. Hello, teacher, my day. Get up. Have breakfast. Brush my teeth. Wash my face. Get dressed. Go to school. Take classes. Hello, teacher. Voy a cantar la canción Mom House. My home, my family and me, and in the living room I watch TV. In the bathroom I take a shower. In the kitchen I cook good food. In the dining room I hide my breakfast. In the bedroom I fall to sleep. My family and me.
Como pueden ver, la alegría de la niña cantando, ¿no? Todo se debe gracias a la entrada que ella recibe. Si bien es cierto, en esta actividad que ella hizo, no fue necesario leer, pero sí fue necesario adquirir el idioma. Y si recuerdan el video anterior, el primerito, donde la niña leía, se puede aprender canciones leyendo. Pero muchos de nuestros estudiantes han aprendido a cantar sin necesidad de leer, ¿sí? Eso no quiere decir que no se pueda aprender leyendo. Pero como puede ver la niña, es un proceso donde ella no necesitó leer, simplemente solo necesitó escuchar y luego cantar, como ustedes la ven, con la alegría que ella expresa, ¿no? Y más adelante, bueno, la lectura la va a poder hacer sin ningún problema porque ya lo desarrolló otras destrezas, que eso se fue en la escucha y el habla, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir los siguientes videos. Hello, teacher. My name is Thiago Murria Sanchez. Present my project. Thank you, teacher. Bueno, en esta actividad que los chicos hicieron, es un booklet que se llamaba My Classmate. Los chicos elaboraron un avatar de cada uno de sus compañeritos, 20 aproximadamente, donde compartieron las rutinas, routines, ¿no? Las rutinas en inglés, qué es lo que hace cada uno de ellos. Bueno, y muchos los presentaron de diferentes maneras, en videos, en fotos, pero la verdad es un buen proyecto que les ayuda también a leer, no solo a ser creativos en sus presentaciones, sino también a leer, a practicar la gramática y bueno, y seguir adelante como estudiantes, adquiriendo el nuevo idioma que es el inglés, ¿no? Vamos al siguiente video. Hello teacher, my name is Crystal Landin. We're in class 5. Reading tree, artificial intelligence, oh. Computers or robots that find solutions to problems are called intelligence. Artificial intelligence are computers that can perform human action. Computers only use. Hello, teacher Francisco. My name is Mayu Cuenca in the class number 6. Computers only use common difficult words. Human muscles, sense, little chemical artists. Hello, teacher Francisco. My name is Noelia Ventimiglia, class number 5, human brain versus computers. The human brain is an amazing organ. It is faster than any machine and devices and controls all of your movements. Good night, teacher. My name is Hilary Ramay. Common difficult words. 1. Human. 2. Muslim. 3. Saint. 4. Little. 5. Goat. 6. Chemical. 7. Artist. Teacher Francisco, my name is Eduardo León. This is activity 5. Today, I'm going to talk about Leonardo the artist and scientist. Leonardo da Vinci was an Italian genius. He was born in the town of Anciano, Italy, on April 15, 1452. He was an artist, sculptor, inventor, scientist, mathematician, architect, and engineer. Leonardo da Vinci is also known around the world for his drawings and paintings. The Mona Lisa is his most popular piece of art. You can see it in the Louvre Museum. It is one of the most famous paintings in the world. Thank you. Hello, teacher. My name is Andres Figueroa. This is the activity 6. Today, I am going to read common difficult words. Human, muscles,
fence, little coat, chemical, Aries, genius, scientist, architect, engineer, also, note, drawings, museum, combine, fruit, juice, temperature, transform, bite, invented, computers, solve, every leads, do, think, future. Thank you, teacher. Ok, al igual que los demás, bueno, desde los pequeños, donde ellos aprenden a pronunciar pequeñas combinaciones de consonantes o vocales y consonantes, o dos consonantes, o dos vocales. Bueno, es importante, como les decía en el video anterior, ver que ellos necesitan una preparación, un proceso para llegar a una correcta lectura. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todas las autoridades, la directora de la escuela, Mariana Ruilova, a todas las autoridades del ministerio que nos permiten, a través de sus capacitaciones, prepararnos y poder ofrecer a los chicos un proceso de aprendizaje en el cual ellos puedan aplicar la lectura, que es una de las destrezas en el idioma inglés que nos permiten a nosotros desarrollar la pronunciación, la fluidez y la comprensión. ¿Sí? Los chicos manejan grupos privados de Facebook donde ellos comparten sus actividades y esto les motiva mucho a seguir adelante, a perfeccionarse cuando se empiezan a comparar con sus compañeritos y todo. Y eso les llama la atención. Es una manera en esta pandemia de poder socializar el aprendizaje, lo que hacíamos dentro del aula, que físicamente lo podemos hacer también virtualmente. Y los grupos de Facebook nos han permitido hacer esto gracias a la buena disposición de las autoridades de la escuela y del Ministerio de Educación. Okay, un saludo a todos y sigan adelante. Un saludo a todos y sigan adelante con esta campaña de Yo Leo y bueno, muchas campañas más que permitan al estudiante desarrollar su intelecto. Okay. Goodbye.